Hola a todos, un Mic, pues estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y estamos en el día número 4 de la nueva serie que hemos empezado. Y tengo que anunciar que quizás este es el último episodio de la serie, bueno, no lo sé, momento dramático. Pero bueno, mañana tengo guerra en Rise of Kingdoms, posiblemente me moriré un poco como de costumbre. De otros juegos pues suelo dejar vídeos programados a veces, o sea, los grabo hoy pues 3, 4, 5 vídeos y pues tengo ahí para casi una semana. Pero claro, Call of Dragons es un juego que estoy llevando al día, entonces mañana no creo que tenga tiempo de grabar nada, así que bueno, si veis que de repente dejo un par de días de subir vídeos de este juego, pues seguramente es eso, que estaré liado en el Rise, estaré igualmente haciendo directos de la guerra, y pues bueno, si la guerra me da un poquito de margen, porque está facilonga de seguir grabando y jugando Call of Dragons, pues por mí seguiré, porque de momento el juego me está gustando bastante. Y pues nada, dicho esto, vamos a hablar por aquí con Pan, buen nombre de comandante para farmear comida. ¿Dónde está? A ver, amiga, dame una recompensa buena. Todo lo típico de hablamos con los héroes y nos dan buena recompensa. Que, por cierto, no sé si lo mencioné. No sé si lo mencioné en vídeos anteriores. Un momento, me está rayando. ¡Cállate ya, señora! Me está rayando el diálogo de fondo, una barbaridad. Esto de estar yo hablando y que la señora esta no se calle. Pero bueno, cosa importante que no sé si había mencionado en otros vídeos. Veis que los héroes tienen un nivel de confianza que va subiendo de dos maneras. Una sería hablando con ellos con eso, con los tres puntitos que a veces sale. Y otra sería directamente yendo aquí y dándole al botón de regalo y dándole rocío dulce. Esto es una cosita que se consigue en los objetivos diarios. Te haces las misiones diarias y pues aquí te van dando 5 de rocío cada día. Entonces, lo importante de esto, cada vez que sube de nivel, creo que son los niveles 2, 3 y 5. No estoy 100% seguro, pero diría que los niveles 2, 3 y 5 son los que de repente te va a salir una exclamación en el héroe y te van a dar tokens de ese héroe. Lo digo porque a mí me salió, bueno, después de desbloquear a Nico, me salió por la ciudad ahí rondando. Le subí bastante el favor, de hecho veis que está a nivel 4. Bueno, se ve aquí arriba, a la derecha, y pues por eso es que tengo bastantes cabezas de Nico. O sea, no es porque haya tenido un montón de suerte en la taberna, que también, pero si no me equivoco creo que han sido en total 10 tokens en las que me he conseguido simplemente de hablar con el personaje. Entonces, si queréis subir algún personaje en concreto, sobre todo los legendarios, que son bastante difíciles de conseguir, en cuanto que veáis que está por aquí por la ciudad, porque no siempre están los mismos. Ahora, por ejemplo, aquí está... No, este no es nadie, esto es una arquera normal. Pues aquí está Pan. Y casi que ya está, ¿no? El resto son mongolitos que están siempre por aquí dando vuelta, pero no son héroes. Pues sí, es complicado a veces encontrar justo el héroe que queréis. Así que no le deis rocío a cualquiera. Si no queréis cabezas de Pan, no las subáis. Entonces, mínimo subida a nivel 6. Creo que el 6 es el máximo que dejan de dar tokens. Entonces, pues eso, los héroes que más os interesen. Y dicho esto, comentar cositas. Lo primero, hoy tenemos la captura de los osos. Ya han terminado varias crónicas. Veis que aquí hay un marcador que dice a las 21:20 UTC tenemos la captura del oso. Me gustaría grabarlo o incluirlo en el episodio, pero claro, me pilla bastante tarde y mañana trabajo, entonces no creo que esté muy despierto a esta hora. Si lo estoy, a lo mejor lo grabo fuera de cámaras y tal, y mañana, si eso, grabo un vídeo rapidito enseñando cómo se capturan los osos y consejos tal y cual, ¿vale? Pero no lo voy a incluir en el vídeo de hoy porque ya digo, me coincide bastante tarde y quiero dejar ya subido este vídeo con tiempo. Pero básicamente el oso sería como la primera estructura que se captura con la alianza en este juego. Y pues te da una recompensa por participar. Esto en teoría te lo dan si no participas como tal. O sea, lo quiero comprobar, aunque bueno, me gustaría no tener que comprobarlo. Pero en teoría, participes o no participes, te van a dar esto. O sea, a toda la alianza le dan las 300 gemas, el TP, tal y cual, ¿vale? Así es como funciona en Rise of Kingdoms, y si no me equivoco, la vez que probé este juego ya hace meses, funcionaba así. Lo único que, si quieres estas recompensas de aquí abajo, aquí sí que tienes que participar con tu alianza, venir con la tropa y pegarle el oso, y te van a dar, pues, llaves de oro, de plata, ta, ta, ta. De todas formas, esto es una recompensa por daño, ¿eh? Aquí te da más detalle si le dais a la interrogación, o sea, que tampoco es que vayáis a llevaros 6 llaves, porque solo se lo lleva uno, y pues ya os voy adelantando que yo no voy a ser, va a ser seguramente pues el Lumincheno y cualquiera de estos, el Miau, que tienen ya T4 y están pues bastante más fuerte. Entonces, sobre una parte, que los osos se vienen hoy. Luego, siguiente cosita, tengo acumuladas un par de llaves de oro que vamos a abrir en este episodio. He intentado acumular las máximas que podía. Solamente tengo 25, lo siento, es un opening humilde, pero bueno, vamos a ver si hay suerte con lo que toque y si sale algo interesante, ¿no? Sobre todo cabezas de Nico es lo que me interesa.
Y pues primer opening bastante pochete, ¿no? Tenemos 10 cabezas de Krek, que tengo bastantes, de hecho, de Krek, porque lo dan en el evento que hay activo. Kela, que también me sobran, o sea que es un poco de los héroes que ya tenía más, y un poquito de basura variada. Siguiente de 10, y luego supongo que abriré las 5 sueltas para dejarlo ya abierto. Ah, no mames, ni un solo legendario. Y encima me ha vuelto a tocar otra vez cabezas de Krek. O sea, por favor, ¿pueden dejar de darme cabezas de Krek? A ver, vamos a abrir las llaves de una en una. Primera vez, por cierto, que abro las llaves de una en una. No sé yo si rente más que de 10 en 10, pero bueno, tenemos 10 tokens de Waldir. Siguiente por 10, no tenemos nada. Siguiente, uy, por 10 que digo, siguiente por 1. Otro más, 10 tokens de Kela. Siempre tocan los mismos, ¿qué pasa? ¡Ojo! A la madre, a la última, tenemos Ley Inmutable Teia. Tócate las pelotas. General PvP y apoyo. No, pues muy bien, muy bien. Pensaba que no me iba a tocar nada útil, pero bastante, bastante bien, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es un poco como comentaba en el vídeo anterior de cómo subir poder. Los comandantes te viene bien desbloquearlo simplemente por el hecho de que te suben 3000 de poder. Que al principio, pues, oye, no viene mal para mantenernos en la alianza, que no seamos los últimos de poder, que no nos expulsen, etcétera, etcétera. Entonces, pues mira. Y bueno, el paquete este, pues no lo compro porque... ¡Uy! Se me va la cámara. Porque soy 100% free to play en esta cuenta. De hecho, aquí tenemos a Teia. Vamos a hablar con ella. Hola. Saludos, mortal. Bienvenida. Soy una jueza. Ocupo un asiento en el juicio del mundo. ¿Ya está? No me interesa. Eso es todo. Bueno, perfecto. Nos ha dado una llave de oro. Que voy a abrirla porque esta llave de oro está bendecida por el señor. Y viene con otra Teia, ¿no? No cuela. Pero bueno, 10 cabezas del épico ese de caballería, que tampoco viene mal. Entonces, bueno, pues bastante bien el opening. Intentaré acumular un par de llaves más para cuando grabe el siguiente vídeo, que está interesante así abrir de golpe unas pocas. Y bueno, pues este comandante es general, que es un poco como liderazgo del Rise of Kingdoms, PvP y apoyo. A ver, da un escudo. Luego hace daño de habilidad. Aquí que tenemos bonificación de ataque genérico. Recibe menos daño de habilidad de héroe. La tercera habilidad gana defensa y ataque. Aunque aquí dice la legión de Teia gana un 10% de defensa. Y luego cuando su legión está compuesta solo por tropas voladoras, su ataque aumenta en un 4% y su velocidad de marcha en un 10%. O sea que entiendo que la idea de este personaje, además es un héroe volador, es llevarlo con tropas voladoras. Eso es algo que no me ha comentado todavía. Es importante, pero hay héroes y tropas que son voladoras, que son las que pueden atravesar pues cualquier sitio del mapa. Por ejemplo, Ateus sería un héroe volador. Y pues no sé si haya mucho más, a ver. Krek creo que también lo era. Sí, Krek, porque yo la vez anterior a mí me gustaba mucho ir con tropas voladoras y yo me hice la dupla de Krek y Ateus. Pero realmente teniendo esa legendaria, si la subo un poquito, pues mucho mejor llevar a ella. Y no hay más opciones realmente. Literal es la única. O sea que o llevas a Teus con Krek o llevas a Teia con Krek o a Teus. Cualquiera de los dos, supongo que no importa. Entiendo que no importa con cuál lo lleves, porque los dos son, hacen sinergia más o menos bien. Pero bueno, ya investigaré un poquito más el tema de comandante. De momento, bien que hayamos desbloqueado a ella. Y vamos a subir de nivel las habilidades que pueda. Waldir, la primera al 3, este señor, la primera al 2. A ver si voy subiendo ya algunas habilidades a nivel 5 y así puedo desbloquear la segunda habilidad sin cagar el comandante. ¿Y este orco qué es lo que era? Este es general ingeniería tanque. Es que estoy por hacérmelo de farmeo, ¿eh? Os digo la verdad, me lo voy a hacer de farmeo. Que ya igual voy un poco tarde, era esta, ¿no? Sí, aumenta la velocidad de recolección. Me lo voy a hacer de farmeo y a tomar por culos, creo yo. Es que me pasa que me faltan comandantes de farmeo. O sea, voy con 3 filas y a la que meto 2 comandantes por cada fila me faltan. Y la verdad no creo que vaya a utilizar a este para ingeniería. Porque si quiero destruir torre o construir lo que sea, voy con Krek de principal mejor. Entonces, bueno, igual lo que estoy haciendo es un poco tontería, pero yo digo, voy a ponerle este talento de recolección. Y luego lo que seguramente me vaya por la rama general. Y creo que aquí no hay nada de recolección, pero hay algunas que te suben la capacidad de marcha, que también me podría servir para recolectar mejor. Porque estoy viendo que a la que tienes más marchas, o sea, no te... Bueno, no hay comandantes de recolección suficiente. La única que me falta por desbloquear sería Indis, que es la del sendero del dragón. Y esta sí tiene para recolectar.
pero es la única. A ver. Y pues nada, esta, a ver, no la podemos, no, esto lo que tengo es más talentos, pues, bueno, más experiencia al recolectar. Chacha, que sería pues lo mismo. Vamos a subirle este puntito. Y esta, ah, mira, le puedo subir ya la capacidad de carga al máximo. Perfectus. Pues ya le tenemos 5-5-5 a la Kela. Y el Krek pues también le podemos subir un poquito más. Pues bueno, ahí está de momento mi actualización de comandantes. De momento seguramente siga metiendo las tokens épicas a Jiwanwin, vaya nombre más raro. Pero sí, seguramente a ella porque es la que más estoy utilizando junto con Nico. Sería como mi dupla más fuerte. Dicho esto, vamos a matar un poquito de bárbaros. No hay, creo que nada, estoy pensando, creo que no hay nada importante, ¿no?, que hacer hoy. Diría que no, un poco episodio farmer de relleno, como lo queráis llamar, pero bueno. Ahora mismo, por cierto, me vuelo a los bárbaros. O sea, estáis viendo que me los fundo bastante, bastante rápido. No tengo mucho problema. Sigo matando los que son los normales, no los que son para subir artefactos, porque de momento creo que son los más útiles. Necesitaría subir a esta tipa al 30 incluso y tenerle la cuarta habilidad ya también desbloqueada. Y luego al final, quieras que no, estoy subiendo dos comandantes a la vez. Le he puesto ya Krek de secundario para subirlo de nivel también a él, porque así puedo tener dos marchas. Pues estaba antes subiendo a Nico. El tema de Nico es que lo podría subir con dos estrellas, pero entonces desbloqueo esta habilidad que es peor que la primera. Y cuando yo meta tokens, pues se puede caer a la segunda habilidad y no a la primera. Entonces, pues hasta que no tenga la primera habilidad al 5, no lo voy a subir de estrella. Por eso que prefiero ahora mismo levelear más a Krek y subirle estrella y pues usarlo los dos de primario. Luego los separo, digamos, para lo que es PvP. Pongo a la arquera por un lado y al Krek por otro. Que tengo que estar también atento. Aquí tengo otra llave. Tengo que estar atento a estas misiones para intentar hacer las máximas posibles, porque aquí también te dan bastantes llaves de oro, tokens de Krek. O sea que esto es importante, ir más o menos echándole un ojo a ver qué misiones te piden, porque luego a lo mejor las miras en el último momento. Por ejemplo, ahí hay comprar cosas en la estación del Goblin. Si yo eso no lo tengo en cuenta y no lo voy haciendo, luego el último día, por mucha prisa que me dé, no lo voy a poder hacer, porque el Goblin sale cada X tiempo o me va a tocar pagar un huevo de gemas para completar eso. Entonces, más o menos le he ido echando un ojo, pero tengo que echarle un ojo más intenso para asegurarme que no me dejo ninguna misión importante. Pero bueno, la idea de hoy sería gastar los PC con estos bichos de nivel 10. Además estamos acumulando marionetas de Lililla, ¿se llamaba? No, Lililla, no, ¿cómo se llamaba la tipa esta? Eliana, ¿vale? Estamos pillando ítems de Eliana, que está el evento que... Este sería como el Lohar de este juego. Básicamente, matas bichos, te llega un correo diciendo enhorabuena, has pillado máscara ceremonial. Y esta máscara ceremonial la abres por aquí y te pueden llegar a dar, no siempre te dan, pero te pueden llegar a dar marioneta abandonada. Que esto lo usas y básicamente sale un enemigo que le tiras una congregación y te puede dar cabezas de Eliana. De momento no estamos usando muchos, aunque aquí hay un botín de... De hecho, mira, justo lo que decía, botín de guerra de marionetas, que alguien se ha hecho un ítem de esos. Te cae un cofre y pues te puede tocar incluso más token de Eliana. O sea que al final es un comandante épico bastante facilongo de subir. De todas formas, habíamos puesto la norma en la alianza de que nadie use esos objetos todavía, pero hay gente que no lee los correos y pues aquí están matando Elianas oscuras. ¿Por qué hemos puesto esa norma? Alguno se preguntará. Pues porque durante el tiempo que dura el evento, o sea, matar esos bichos gasta al final estamina, te gasta PC. Entonces, lo suyo es utilizar el 100% de tu PC en matar bichos para acumular objetos de Eliana. Y ya luego los tiras, total, los objetos esos no caducan. Este evento dura 3 días, pues durante estos 3 días te pones a coleccionar marionetas a tope. No utilizas ninguna. Y cuando ha terminado los 3 días, entonces es cuando utilizas las marionetas. Y así, digamos, no pisas el AP que te podías haber gastado matando bichos normales y coleccionando más máscaras. No te lo pisas haciendo las propias marionetas. Sería un poquito la explicación. Y pues de momento parece que funciona. Casi nadie está haciendo marionetas. Y cuando termine el evento, dentro de 3 días, probablemente haya un montón de congregaciones a la vez. Y al final también eso pues va a subir el cofrecito. Nos va a dar un montón de cofres a todo el mundo. Y subirá también el nivel de cofre. Así que, bueno, pinta bien, pinta como una buena estrategia.
a ver si la gente acumula una buena cantidad y luego están activos haciéndolo. Porque de momento la alianza está avanzando bien, regalo 12, poder 55 millones y seguimos siendo la top 1 del reino, no de la región, del reino entero, así que pinta la cosa bastante bien. Vale, siguiente bichejo. Aquí tenemos uno de nivel 10. Y luego debería de ir ya también mandando a recolectar. Que luego me quedo sin recursos. Estoy a cada 2x3 abriendo la mochila. Voy a pillar madera. Más madera. Sí, todavía. Lo malo es que todavía no me puedo terminar los nodos. Pero bueno, algún día estarán los comandantes a más nivel y me podré terminar los nodos. De momento está la cosa un poquito chunga. Ah, por cierto, me acabo de acordar. Consejo nuevo. Ahora que los osos van a abrir ya, también salen guardianes alrededor, ¿vale? No sé si quedará alguno como para enseñároslo. Pero bueno, esta mañana los estuve matando. Pero para que lo sepáis, a las 12 UTC, mira, aquí queda uno justo. Acólito de Bejimo se llama, ¿vale? Estos bichos, que tienen un símbolo como veis diferente, no tienen un nivel como tal. Esto aparece siempre alrededor de los osos y o alrededor de las estructuras que ya están, digamos, abiertas, por así decirlo. Porque, por ejemplo, este bicho que hay aquí, ¿vale? El Rock de Trueno no está abierto. Todavía no ha llegado su crónica. Entonces, pues no hay ningún Bejimo o como se llame, acólito se llamaba. No hay ningún bicho de esos alrededor. En los osos sí que hay. Y mira, de hecho aquí hay un montón, ¿vale? Habrá alianzas que son más muertas o que no saben ni que esto existe y porque no los matan. Estos son como los guardianes del Rise of Kingdom. Lo que pasa es que en este juego tienen un límite diario. Lo digo porque no flipéis matando bichos, porque no van a dar más recompensa. Pero básicamente te dan una de estas recompensas aleatorias y luego siempre sueltan una piedra de maná, que es como una runa que te aumenta pues algo porcentualmente durante un tiempo. Te sirve pues para recogerla y simplemente tener ese bonus mientras. Esto yo os lo recomiendo 100%, que los matéis, que hagáis los 10 diarios. Podéis ir con varias marchas. Yo, por ejemplo, he ido con 3 marchas esta mañana. Y pues con 3 bichos, bueno, 3, 4 realmente, ya te llegas al límite diario. Y pues al final rasca más experiencia. No está mal, porque son 3.000 de experiencia lo que te puede llegar a soltar un bicho de estos. Y no te gasta, no te gasta puntos de acción. Entonces al final pues es gratis. Por aquí, por el correo, de hecho, informe debo de tener en algún sitio. Mira, acólitos, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Estos son los que he estado matando. Como veis, no siempre te dan. Aquí me han dado 3.000 de polvo arcano. Aquí me han dado 3.000 de experiencia. A ver si hay más por aquí. Aquí hay otros que me han dado prestigio. Entonces no siempre te va a dar experiencia, pero bueno, que sepáis que al final es una fuente más de experiencia que podéis llegar a pillar. Y el prestigio pues tampoco viene mal, es básicamente estos puntitos para poder subir esta especie de tecnología. Bueno, las políticas que se llama exactamente. Entonces pues eso, recomendado, salen a las 12 y a las 00 UTC. Entonces estaros atentos, habrá alianzas que le pongan un horario. De momento aquí horario no hay, así que el primero que lo vea los mata. Y bueno, ya para terminar el episodio, vamos a darle un poquito de caña al sendero del dragón. A ver si me consigo pasar un nivel nuevo, porque quizás ni eso. De hecho, me acabo de dar cuenta que estos tres me los tendría que haber pasado. Estos niveles, que siempre hay por aquí que salen como de una rama diferente, estos 100% te los puedes pasar si sabes jugar. O sea, son niveles en los que son tutoriales realmente. En este dice, sobrevuela el terreno para derrotar al enemigo. Nos van a enseñar que con las tropas voladoras pues se puede volar. De hecho, no sé si... No lo he guiado, está bien. Pues eso. Tenemos dos tropas. Sobrevuela el terreno para derrotar al enemigo. De hecho, sí la he liado porque no me he puesto héroes voladores, por lo cual. Pues no. Bueno, desde aquí se puede disparar igualmente. Bueno, no sé si esta era la manera correcta de hacerme este nivel, pero creo que lo he hecho mal. A ver, ¿me sale victoria? Sí, me sale victoria. Un poco absurdo, pero bueno. ¿Qué pasa en este nivel? Bueno, nos están enseñando cómo funcionan las tropas voladoras. Que mira, justo estaba antes hablando de los héroes voladores. Pero si no me equivoco, esto estaba hecho aquí. Si yo selecciono esto y le doy al comandante, puedo cambiar el comandante, ¿vale? Y puedo meter a Deus con distintas tropas, ¿vale? Puedo meter Celestial, estos no son nuestras tropas. Por lo cual ahí tenemos de sobra. Y luego puedo poner a Kreg con jinetes de Giverno, que como veis aquí en el icono también son voladores, ¿vale? Ahora sí he puesto dos tropas voladoras y ahora sí puedo pasarme este nivel como se supone que había que pasárselo, que es con tropas que vuelen, ¿vale? Porque podemos ponernos encima del río y con esto sí, ¿veis? Ya podemos atacar desde cualquier sitio. Que igualmente me lo he pasado a ponerlo con los anteriores comandantes porque pegaban a distancia y pues el rango llegaba hasta el río, pero si esto hubiera sido un río mucho más grande, pues no me podía haber pasado el nivel. Entonces, por eso he querido repetirlo y hacerlo bien, para que veáis
cómo se hace. Vamos a pasar a hacer los dos siguientes. Rápidamente. Usa el terreno para sobrevivir hasta que termine la cuenta regresiva. Mira, aquí de hecho, más de lo mismo. Aquí lo que pasa es que el juego te da menos opciones y pues es complicado cagarla, ¿vale? Victoria garantizada. Va a ser un nivel bastante aburrido porque me imagino que básicamente hay un enemigo al que no podemos derrotar y pues lo único que tenemos que hacer es ponernos en el río donde él no nos puede alcanzar porque ni pega a distancia ni vuela y pues listo, a reírnos del orco este un ratito, ¿no? De hecho, no sé si yo le puedo pegar. Yo incluso le puedo pegar y él no me pega. Curioso. Esto está bastante OP. De hecho, está bastante OP. Yo no sé si esto en PvP será exactamente igual, pero que yo no reciba ni siquiera daño de contraataque. Es decir, que yo le pueda pegar de gratis a un tío que está en un puente y yo esté aquí volando. No sé, veo que hace que las tropas voladoras estén bastante rotillas. Me esperaba que al menos recibiera contraataque, pero ni eso. De todas formas, ya digo, no sé si esto en el PvP será así o es cosa del sendero del dragón. Pero bueno, también te digo, bastaba con hacer esto y que pusieran una victoria o algo, ¿no? Tengo que esperar aquí un minuto a que termine esto. Con suerte y me lo cargo antes de que termine el minuto. Y victoria. Ya tenemos por aquí la estrellita. Vamos con el nivel 36-3. A ver, dice otra vez, sobrevuela el terreno. Vale, tenemos una sola marcha que va a ser Ateus con este. Y además tenemos, veo, un artefacto potentorro. Tenemos dos opciones, o flecha de tormenta o el pájaro de pluma primaveral. Son legendarios. Viento de cola poderoso. Otorga prisa, no sé qué, no sé cuánto. Esto es velocidad de marcha y este, ¿qué es lo que es? Bueno, supongo que este está mejor. Se supone que es para caballería, ¿eh? No, no es para la tropa que llevamos nosotros, pero creo que funciona igual. Vale. Sobrevuela el terreno para derrotar al enemigo. Es un poco lo que hemos hecho en el anterior, pero aquí no vale con sobrevivir, sino que además también le tenemos que derrotar. Pero seguramente, voy a esperar a que se quede quieto para no fallar el tiro. Con el artefacto este será fácil, ¿no? Ahí, quédate quieto. No se queda quieto, a ver si acierto. ¡Coño, que es un teletransporte! La madre que me parió, sois gilipollas. Bueno, igualmente el tío está abobado y sigue moviéndose para adelante. Bueno, esto es lo que pasa cuando no lees lo que hace un artefacto y lo pulsas. Pensé que iba a tirar un cañonazo o algo. No que me iba yo a teletransportar. Pero también te digo, será gallina el tío. No corras, cabrón, que esto es un tutorial. No me hagas perder el tiempo. De hecho, voy a perder, ¿eh? ¿Será mamón? Igual me tenía que haber guardado el destello. Tengo 8 segundos. Joder, no sé si me lo cargo. No sé si me lo cargo. Será cabrón el tío. Pero bueno, para eso servía el destello, para que no se te escape. Me cago en la leche. Vale, ahora sí, tenemos la victoria. Y pues venga, otra llavecita que nos quedamos. Ya estas llaves para el siguiente episodio las abrimos todas. Que por cierto, creo que no voy nada mal en clasificación. Mira, estoy top 82 de cantidad de estrellas pilladas. O sea que para el tiempo que llevamos y que no he metido ni un duro, creo que voy bien. Y pues nada, ya para terminar voy a intentar esta misión, que va a ser yo creo que imposible, pero bueno, por intentarlo. Venga, sí, aquí. O pongo a Nico de secundario. Vamos a poner a Nico de secundario. Bueno, no, porque creo que tengo puesto mejores talentos en Nico que en el otro. Vamos a poner a Yewanwin con Craig, a Nico separado. Y tercera marcha. Nunca sé qué poner de tercera marcha, porque como que no tengo cosas buenas. Y el tema es que podría poner a esta. Voy a ponerla, pero es un poco una marcha que es para farmear, pero capaz hasta me sirve. Porque al menos está más nivel. Se me ha quitado. Lo que no sé qué tipo de tropa ponerle. Que como no se pueden mezclar tipos de tropa, no me sobra tampoco ninguna cantidad de ninguno. Pues vaya mierda, ¿no? Supongo que infantería es lo que más me puede reventar aquí. Pero un poco pocho esto. Pues nada, vamos a darle así. Yo creo que este nivel no me lo paso, ¿eh? Lo intenté antes varias veces y la verdad que me reventaban bastante. Me reventaban bastante. Es un nivel donde hay varios que meten mucho. Vamos a parar a este en seco con el artefacto. A ver si me lo cargo y no me quita mucha vida. Pues este bicho de aquí quita bastante. Es que me están matando al Nico demasiado rápido, ¿eh? Están pegando la paliza. Pero bueno, matamos a este épico. Luego al del caballito, que mete bastante. O al menos si el del caballo lo paro. No, no lo quito. Solo quería mover al arquero. Con el arquero me cargo al que está detrás. Doña Moneda, que tanque. Vale, ahí me cargo a Eliana. Ojo que igual hasta me paso el nivel y todo.
Pues le falla la bomba de Kreg. Kreg, cabrón. ¿Cómo me fallas la bomba? Pues sí que me lo paso. Bueno, pues mira, pensa, justo esta mañana no me lo podía pasar y ahora me lo he pasado. Supongo que por los par de niveles que he subido con Kreg y con la tipa esta, matando las últimas criaturas oscuras, pues mira, me lo he conseguido pasar. Lo suyo sería pasarme el 40, ¿no? Para tener otros 3 niveles de gratis de una estrella, pero lo veo chungoso. Nivel 39 lo podemos intentar con las mismas marchas, pero yo creo que aquí esto va a ser mi límite. A ver. ¿Quién hay por aquí que pueda ser peligroso? Realmente creo que es mejor focusear el de los caballos. Vale, lo intercepto con la tipa esta. Bueno. Creo que la he liado. No, aquí me están reventando mucho. Aparte de que he liado con el movimiento, no estoy moviendo a esta. Están ya todos un poco en la mierda, ¿eh? No estoy tan lejos de pasármelo. Igual si me hubiera movido bien. Creo que el tema hubiera sido. De hecho, lo voy a intentar. A ver, confirmar. Igual moviéndome mejor me lo paso. O sea, aquí el tema creo que es: voy a interceptar a la gente con la enana. O sea, ponerme en medio, básicamente. Y con estos voy a focusear a esta que pega. Mira, esta tiene un nico de secundario. Multiselección, esta la quito. Y con esta, como digo, me meto en medio. Intercepto todas las marchas que vengan. Incluso aquí voy a tirar la bomba esta. Aunque el nico me lo revienta, la verdad. Voy a matar al de caballería. Muevo... No, pero me están reventando. O sea, la arquera me la revientan. De repente la IA aquí es inteligente y me hace focus a mis arqueros. O tengo muy poca defensa, salud o algo que me lo está reventando. No salió mucho mejor este. Así que nada, no, me tengo que hacer más fuerte. Igualmente cuando tenga una segunda y tercera fila mejor, seguramente pueda sin problema. El tema es que ahora mismo solo mi primera fila está bien. Entonces es como si estuviera haciendo casi que un 1 contra 3. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Creo que poco más que comentar. Espero que os haya gustado y servido. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.